respetar los derechos de vía para la construcción del Tren Maya era la mejor idea para realizar el proyecto. Sin embargo, los cambios que se han hecho en el trazo y que hoy ocasiona la tala de selva virgen es un problema que tiene al sector ambiental atento. Gonzalo Meredith Alonso, director ejecutivo de Amigos de Siancán, manifestó que lo mejor sería regresar a la idea original de tomar los derechos de vía que ya existen para minimizar el impacto ambiental. Pues sí, es un tema que preocupa mucho. Realmente la idea original de construir el Tren Maya sobre derechos de vía que ya estaban impactados de alguna manera, pues era una medida adecuada para mitigar el impacto ambiental. El que ahora se esté deforestando selva sana para hacer el tren, pues creo que le resta mucho del valor que tenía el tener un transporte público masivo. Un tren en sí mismo es como un buen medio de transporte ambientalmente hablando, mejor que los trailers, que los coches, pero no a costa de tener que devastar selva en buenas condiciones. Ojalá que se rectifique y realmente se tome la idea original de utilizar los derechos de vía que ya existen para... Y es que comenta que la deforestación que se realiza para la construcción del tramo 5 del Tren Maya afecta no solo la selva virgen del lugar, sino también varios animales, pues es hábitat, por ejemplo, de jaguares y de aves, además de zona de recarga de los acuíferos. Pues mira, lo que se puede ver de la deforestación en la zona de Playa del Carmen, quedan selvas maduras, selvas en buenas condiciones de conservación. Seguramente pues, varias especies animales se habrán visto afectadas. Al final es hábitat del jaguar, de aves, de muchos animales importantes, algunos en peligro de extinción. Y son zonas de recarga de los acuíferos. O sea, el agua de Cancún Riviera Maya sale de esas selvas. Entonces, el conservar las selvas no nada más es un tema de interés ambiental, sino un tema también de interés del desarrollo del destino. Señaló que es importante que las autoridades contemplen al momento de construir carreteras, un medio de transporte o cualquier infraestructura, la importancia de un desarrollo sustentable. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.